Hola, soy Agustina Lisa. Hola, soy Julieta Lisa, tengo 21 años. Soy estudiante del profesorado de Educación Física en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soy jugadora de beach volley y estoy estudiando el profesorado de Educación Física en la Universidad Nacional de Río Cuarto. También juego al beach volley desde muy pequeña. Te invito a que nos acompañes y conozcas un poco más de nuestra historia. Bueno, se nos van a Río de Janeiro a jugar el Mundial Universitario de Deportes de Playa. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, la verdad que son un montón de emociones juntas. Se mezclan los nervios, la presión. Pero sobre todo aparece como una sensación muy linda de poder, después de tantos años, habiendo realizado este deporte, compartido, la verdad que es muy lindo poder sentir que se nos da la oportunidad de poder representar al país y, bueno, y sobre todo poder hacerlo con AUS. ¿Vos, AUS, cómo lo vivís? Bueno, la verdad que, como también agregando lo que decía Juli, es muy lindo que siempre ha sido nuestro sueño representar a la Argentina. En vóley de salón o en beach vóley, y bueno, la verdad que se nos dé así y se nos recompense de esta forma todos los años que hemos estado dedicando al deporte, es como muy, muy lindo, y más que nada poder compartirlo con Juli, que es una persona en la que confío mucho y sé que siempre le pone lo mejor. Haciendo un repaso un poco para atrás de su historia, ¿cómo fue que llegaron a este momento? Bueno, hace desde los 7 años que jugamos al vóley de salón. Y bueno, a los 12 años más o menos nos invitaron a un torneo, un profe que teníamos en ese momento, nos invitaron a un torneo de beach volley, no sabíamos nada de cómo se jugaba, solo sabíamos que se jugaba de a dos y bueno, íbamos a jugar nosotras dos, así que viajamos y la verdad, por lo menos a mí me encantó todo lo que es la arena, el aire libre, es un deporte completamente diferente. Y bueno, solo se necesita convencer a una persona para que lo quiera hacer de la misma forma que vos. Y yo encontré en AUS alguien que le apasionaba de la misma forma y lo iba a realizar con la misma garra, con las mismas ganas. Así que bueno, desde los 12 años empezamos a practicar beach volley y decidimos dedicarnos sobre todo a esa modalidad. Qué bueno. Y hoy los vemos que están entrenando acá. ¿Cómo son los entrenamientos de la semana preparándose para un mundial, que es algo muy grosso? Sí. Pudimos, ahora que estamos más que nada en vacaciones del tema de la uni, pudimos arrancar con 3 entrenamientos semanales de lo que es técnico, táctico en la pelota, en la cancha. Y después hacemos 2 días más de la parte física, que empezamos un plan en el gimnasio Nado con Benjamín Gondra. Hace ya 2 años que trabajamos con él. Y bueno, después también acompañamos lo que es la parte de psicología, cada uno por su parte. Vamos a ver si también sumamos una parte en conjunto para trabajar temas del equipo. Y bueno, además la parte nutricional también la tenemos en cuenta, tratando de trabajar todos los aspectos. Eso sumado a que trabajan y estudian, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para meter todo eso en la rutina del día? Bueno, la verdad es que cuando nos enteramos de la noticia, como que, bueno, había que confirmar, creo que una semana después. Entonces, fue como medio, che, Juli, ¿realmente lo vamos a poder hacer? ¿Nos vamos a poder dedicar a esto? Y bueno, al final dijimos que sí, porque era lo que más queríamos y lo que siempre quisimos. Entonces, la verdad que, bueno, en ese sentido, los profes de la uni nos han ayudado mucho, porque nos han ayudado en el sentido de bancarnos con un montón de parciales, pasarnos fechas, darnos la oportunidad de rendir el recuperatorio y poder promocionar la materia igual. Y la verdad que en el trabajo también.
ahora que necesitamos, porque como es autofinanciado necesitamos recaudar mucha cantidad de dinero, nos han ofrecido un montón de ayuda, contactos, para ver si podemos organizar eventos ahí en el gimnasio. La verdad que sí es medio agotador el tener que entrenar, trabajar y estudiar, pero bueno, por eso ahora que estamos por suerte de vacaciones, vamos a meterle lo más que podamos y cuando volvamos a la cursada vamos a ver cómo seguimos, pero la idea es seguir haciendo lo mismo. ¿Cuánto tienen que recaudar? ¿Cuánto ya tienen? ¿Cuánto les falta para poder ayudarlos también? Bueno, lo que es el pago nos están pidiendo 1.200 euros a cada una. Te lo piden en euros porque la FISU, que es la entidad que organiza el evento, es europea. Pero bueno, nosotras lo que pudimos lograr es entregar pesos argentinos y ellos se encargan de convertir el tema de los euros. Pero bueno, sería una cantidad de aproximadamente 1.500.000 cada una en pesos argentinos y dividido en dos cuotas. Así que hemos podido, por suerte, queríamos agradecerles a todos los que nos vienen ayudando porque pudimos pagar la primer cuota, que serviría como seña para poder participar. Y bueno, ahora estamos tratando de recaudar la otra mitad. Por ahora llevamos 500.000 recaudado para poder pagar la segunda cuota, que dentro de unos 15 días la tenemos que pagar. Así que nos faltaría alrededor de 1.200.000 aproximadamente. Vamos a dejar las redes también para que la gente las pueda ayudar. Pero hay dos tipos de apoyo, ¿no? Hay uno económico, que es de lo que estamos hablando, y hay otro apoyo que es emocional. Por ese lado, ¿quiénes las bancan en esto? Hemos conseguido formar un equipo en serio y creo que eso se siente muchísimo. Tenemos familiares que viven también lejos, ¿no? Acá en Río Cuarto, y también se siente el apoyo de ellos. Y por parte también de nuestros amigos, que por ahí, la verdad, es muy difícil, aparte de trabajar, estudiar, entrenar, poder mantener una relación con ellos. Y aún así siguen estando, nos apoyan, nos preguntan. Así que no, la verdad que yo estoy súper feliz porque aparte de lo deportivo, el Mundial logró cosas muy lindas desde lo emocional. Sí, la verdad que en muy poco tiempo hemos recibido muchos mensajes que nos preguntan, gente diciendo cómo están, cómo se están preparando, cómo se sienten. Y es gente que capaz hablaste muy pocas veces con ellas y que se preocupen así, es muy lindo. Y los otros días me dijeron algo que me gustó mucho, porque yo sentía mucha presión, muchos nervios, porque era la primera vez que nos pasaba esto. Y me dijeron, mira, Agus, sos una persona buena afuera y dentro de la cancha, Juli también. Y es tu sueño desde hace mucho y venís trabajando hace un montón. Entonces yo creo que más allá de tener que ir con esa presión de representar a Argentina, anda con la sensación de que tenés que disfrutar porque realmente te lo mereces. Y cuando me dijeron eso, realmente me sentí como muy acompañada. De acá, tanto el grupo como en el gimnasio, como en la parte nutricional, o ya de por sí toda la gente que difunde, sin conocernos o conociéndonos muy poco, la verdad que es muy gratificante sentir ese apoyo. Chicas, ¿y cómo ven el nivel argentino en el beach volley y en los deportes de playa con respecto al mundo? Ustedes van a jugar un mundial, pero no sé si es tan reconocido o tan clásico y naturalizado que se jueguen esos deportes acá en la Argentina. Me encantaría que se difundiera muchísimo más. Sí puedo decir que es un deporte que atrae muchísimo a la gente por el tema de la arena, el verano. Por ahí eso lo hace más como un hobby por el tema de que se hace en las vacaciones, pero por suerte tiene su formalidad y creo que también depende de cada uno la formalidad que le quiera dar a cómo lo lleva a cabo. Pero bueno, somos un país en donde se le da mucha bola al fútbol. Y sobre todo al masculino, pero por suerte últimamente es un deporte que se ha difundido muchísimo, sobre todo en edades juveniles, se está creciendo mucho y bueno, y también es lindo que se vaya conociendo y creo que esta oportunidad que se nos da es también para poder difundir este deporte y bueno, y lo que Río Cuarto está tratando de hacer con el deporte también.
¿Y qué expectativas tienen para este mundial? ¿Cómo se ven ustedes jugando y en competencia con el resto de los jugadores? La verdad que va a ser como toda una sorpresa, porque siempre nos preguntan lo mismo y no sabemos casi de nadie que vaya a ir. Es como que vamos a llegar allá y va a ser como una sorpresa. Lo único que tenemos es el calendario deportivo, que sabemos que va a haber un auto inaugural, una reunión técnica y que arranca recién el 2 de septiembre. Pero sí sabemos de unas chicas de Chile contra las que jugamos un nacional hace poco. Pero ellas hicieron, en vez de un campeonato, como una selección que elegía el entrenador, y sabemos que alguna de ellas va a quedar, pero no sabemos bien con qué nos podemos encontrar. Por eso también es como son muchas emociones nuevas, y creo que allá también van a ser sensaciones, pero creo que más que nada todo lindo. Sumado a lo que dice Agus sobre eso, creo que es prepararnos lo mejor que podamos nosotras. Y saber que fuimos con lo mejor que teníamos en ese momento, sí. Y ver qué pasa. A esta etapa no la tomo como un proceso final, sino como un aprendizaje para ver en qué momento estamos, cómo nos encontramos en una instancia así, con todo lo que implica. Pero creo que es ir con lo mejor que tengamos y ver qué pasa. Tratando siempre de dar lo mejor, pero ir a aprender y a disfrutarlo mucho. Creo que es como un inicio, porque este verano es en el que nos ha ido mucho mejor. Hemos trabajado sobre un montón de cosas, más que nada psicológicas entre nosotras, en cuanto a la relación adentro de la cancha, separar lo que es ser hermanas a ser jugadoras, que eso es bastante complicado, pero por eso me parece que también se nos han dado los resultados. Y bueno, también por la garra y la voluntad que le ponemos siempre. Pero creo que realmente es como, esto es como un inicio. Y ver qué va a pasar. Y bueno, esperemos que se dé bien, pero también lo vamos a disfrutar sea como sea. Bueno, chicas, muchos éxitos en esta experiencia. Disfruten ante todo. Son un orgullo para la ciudad de Río Cuarto, representando la universidad, también universidad pública. Así que espero que la pasen súper lindo y nos encantó este tiempito para conocerlo un poquito más. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora las vamos a acompañar un ratito en el entrenamiento. Siempre quise progresar. Me encantaría poder recorrer muchos países, poder jugar y conocer mucho más de lo que son los deportes allá, de qué manera los realizan. Pero siempre busco ser mejor deportista, poder conocer nuevas personas, nuevas formas de practicar el deporte. Me encanta viajar, conocer gente nueva y me encantaría poder realizar eso y también sumarle lo deportivo. Mi sueño siempre fue poder representar a la selección argentina. Al principio, cuando era más chica, en vóley de salón, y ahora que se dio la oportunidad en el vóley playa. Y bueno, si no es tanto como jugadora, me encantaría ser, ya que estoy estudiando la carrera de educación física, tanto como preparadora física o como entrenadora, la verdad que me encantaría formar parte.